Aliyot. Shemokitisa. Lectura mediante robot. Shemot, Éxodo, capítulo 31, 11 al 34, 35. Y un Reyes 18, 1 al 18, 39. Por Eliyahu Bayonaben Yosef, director Shalom Averdi New York. Aliyot es el plural hebreo de Eliyahu Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, Ole, sube a la Bima debe recitar la Braj. A bendición, antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Sa, correspondiente. El Mazkir es la última persona que se llama a la y es invitada a leer la porción de la Aftará lectura de los profetas. Esta es la braja de la lectura de la Torah. La lectura de la Torah. Barujata Adonai, no tena Torah. Adonai el Moselemor. el emor. Kitis aer israel e yisrael benad nuish kofer nafsola adonai vizkototam beloyi evahem nejer vizkotam. nu kola lapkudim mahapsita sekel vesekel kodesh sekel makatsita sekel trumal adonai. Kola o lapkudim mi trumata adonai. mi makatsita sekel latet et trumata adonai le japer Ve lakhta et kesefakipurin med benei yisrael benatata oto ALABODATO el moed bejayalim neei yisrael lezikaron lifnei adonai lechapher al mazotegen vaye adonai el moselemor veas itakhi yornot yosef vejanon yosef lerad saben atata oto beino el moed tu beina mid veajot natata shama magim verraktsu aron ubanazmi menuet yadeigen verrakleigen vaye davar adonai el moselemor Ve de Samin morderor de meot James Meodbe Kimmon besen magixito Jamisimu Matajimut nuevos en Jamisimu matajim. Pequirá jamesh meot se kodesh besemen Ve sita otro semen mis jarco des Roja Mujerca shemen mishad a sajita el moed beetaron a erut. Ve beet col que la freta menor beet que le hija beet toret. Beet baja o la beet col que la freta cano. Bekidas taotan beja yukodesh kodasim kolano geabajem yikdash. Be taalum beet banath tinsaju bekidas taotam lejajen li. Beel ney yisrael te daverle morsemen mishhhad kodesh jiezel ile Al besar adam lo yisaju bemat kuntolota a su camon jukodesh jukodesh Ishaser Ish aser yer kaj camon mi menu alzar benikrad meamath. Bayomera donayel mosekaj lejasamin natafush heled bejelben asamimulebonaz akabad bebad yile.

La jsoz majas abod la azot a fuga que se fuga coset. U bajaros le malot u bajaros la asod be col melaja. Ban y tatito et oriad ben ajisamaj le mate dan blef col jajan lez natati cojmave a suet cola sert sevitija. el moed beta aaron laedud beta caporetas eralaz bet col clayadel. sul asunham bet que la beta menor a jora col que hija bet mis baja que toret. Bet mis baja o la bet col que la que yor cano. בעת ביבי אסרד בעת ביבי הקדש לאהרון הכהן, בעת ביבי בנת לך כן. בעת ביבי אסרד בעת ביבי הקדש לאהרון הכהן, בעת ביבי בנת לך כן. בעת שמן המשקע ובעת כתורת הסמים לקדש, ככל הסרט שביתיך יעשו. ביאמר אדוני אל מוסא לאמר. בעת אדבר אל בני ישראל לאמר, אך את שבתותי תשמור, כי עוד חי בעיני הוא ביניכם לדורותיכם, לדעת כי יאן יא אדוני מקדישכם. Ush martem eta ki codesh ilahem mechaleleya mod yurmat ki colao se me 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 ba melajave meija. Sheset yamin yea se melaja shabaton kodesh ladonai colao ko se melajave yo mod yurmat. Besamruben eijrael eta sabad raasot eta sabad redorotan meritolam. Beini ubein ben yisrael ki masa yamin adonai eta samayin betaretsu ba Bajiten el mose que jaló toledaverito bajar sin aishne y lujota edud lujote benktubim beets ba Elohim. Bajara amkivose shmosel aredet min amala Aroon bajomru el elanu Elohim aser y el julefaneino quise mose aishasere elanumerets mitzrayim loyadanume me ayalo. Bajomera lehem Aroon parkunizme yazaza serbeoznein esehemne yhemu benote yhem bejavu elai. Bajit parkukolá amednizme yazaza y yhem el BAYI YADAM BAYA TZAROTO BAJERET BAYA ASEJUEJEL yomeru el ISRAEL ASERE ELUJAME ERETZ MITZRAJIM BAYARA AROM BAYI BEN lefanaz AHLEFANAZ BAYIKRA AROM BAYOMAR Hagladonai Mahar. MAJAR maharad SHIKIMU MI MAJARAT BAYA AGOLOT BAYA JISUSH LAMIN ADONAI

Vallifen vallered mose min y lujota edud veyado lujot ktubim Mishne ebrei jem mizeu mizejem ktubim. Beja lujot ma aseloime ma beja miktarcikta lujot. Vallish ma yeosua et kola andereo vallomer el mose kol mil jamaba Vallomer en kola not burabe in kola not Vallejika acercará vallar eta ejerume vallikaraz mose vallash lej eta lujot jajar. Vallicajeta e la serasu vallisroz vallid hanadaserdav valliseralme y amajim vallashketben Israel. Vallomer Mosel el meas aleja amazekije betalazjata aaron aljihara fadonia tayadata etaam kiberaju. Vallomer ulias el anueloima sergel hulefaneino kizemose aisha serela numeret loyadanume a yalo. lahem la gemle para cubayid nulibash lijejubash Vallar Mose et amki Jukifarao Aaron lesim sabe camelgem. Vallamod Mose besar ja maja nevayomer miladonayelai vallas fue laz kolveney leviv. Vayomer la gem ko amara e israel simuish harbo al Yerejo y bruvasu bumisar lasarwa maja neve girwish etajifreiserev Krobo. setkrobo. Vallasub ney levikidbar Mose valli pol min am vayon ja jukish feish. Vayomer Mose miluye de Gemayon a la donayki eish

Valle gof Adonai eta amal asera su eta egel asera sa Aaron. Valle daber Adonai el mos el eja lemi deja ere el itame eretz mitzra eretz aser le mor zara jaetnera. El eretz zabat jala futbash kilo ele bekir bai jaki oan xe ore fatapen ajele jabadarej. Valle ishma ametadabar itabalu iset yo Vayomera Adonai el mose mor el bene y Israel ateman se oref rega, ejate lebe kiribe jabe giliti jabe ata orede yejame ali jabe era maes e elaj. Vayignatlu bene y Israel umose mejarez. el benata lo mihuts la majane mina majane, pecara lo el moed bejayakol colme vaqueshadonay, yet se lo el moed azer mihuts la majane. mose el augel ya an cola petaja benitsbuis, lo vejibitu ajare mose adbo Dejalla que mose o el ayeré damud e anambe petaja o gelbe mose. Verá a cola a metamude a petaja o gelbe cam cola an beishita petaja jolo. Bedibera donayel mose panim el panim ka a ser el re jubesá la majane un es harto yo nun yamish mito jal mose el adonai reata omer el ayal eta amace beata lo datani eta sertish la beata beata yedati ja besen vegan matsata gem

vallered adonai donai veanan vayutiache fimo sham vayi adonai Vaya abora donai al panaz donai adonai, el rajun bejanun ereja pajim veraz jesed bemet. No ser la alafin no se ebomba feza bejata aven yenake, poke de bonabot albanim veal ney banim al shilesim veal ribein. Vayemaer mose vayikodar vallomerin vayishtaju. Vayomerin namapsati hembein ijadonai yelejna adonai de kirbenuki ankse orefupes alajta la abon en ul umjaltanu. Valomer era nojico redbird mejet colamja es eniflaota serlo nibreude cola are sube cola gollimera cola kirbo, et edma asiado naikin ora juas ni Shemor leja eta seranojime chabeja yo minen igores ni pane hija eta emor ibeja na y vive atrici yebusi. Isamel leja hija kirbecha. bejotanti totsum be edma se votantes Kilo el ajerki adonai kana el kanaju Penti bridle Josef faarets bezanu ajareiroijen bezabehul eloijen bekaraleja beajalta mi zipjo. Belakajta mi ignotafle baneija bezanu ignotafajarei eloijen el ebaneija ajareiroijen. Eloei ma selaj. aselaj. Et jaga tokal matzota sertsibitija le moetjo de shavif

Lotish jat al dam damzib jibelo yalin laboker baj jaga pesaj. Resid bikurei admatejata bi beita donayelo hijalote basel de Bayomera donayel mosek eta de barima eleki alpia de barima elekaratit jabrit bet yisrael. Bayeji shamima donay arbaim yom arbaim la lo ajalu lo de barim. Valleji bereded mose mehar sin ayushne ilujota edud veyad mose bergidet o jajarum mose loyada aki kara norpanaz bedabroito. Vallara Vayara colben kolven e mose beine kara norpanaz vayirum ijesetelaz. Vayikra alejem mose vayasubu elafa alombe kolanes imba mose alejem. Vea jareigen nixu kolven e yisrael vayet sabem et kola serdi vera ayito ve ay. Vallejal mose midaberitan vayiten alpanaz mas be. Uve bomos adonai le yasir, e tamasbeat seto Beat saber y ver el benei Israel etaser Verau benei Israel egne moseki, cara norte mose, al panafad bole daverito. Baru jata adonai, el oeinum olam, aser natan lanotora temet, olam nata beto adonai, noten Amén. Lectura de la Aftara. Un <San de la Aftara> reyes 18, 1, 18, 39, sefardim.

Valí krajafe lo a la valídbe veo badi ya yare etadonaí meor. Valíbe a giriti cebelet nevía donaí valíkajo badi mea nevín valíjuri en jamisimisháme meara kelán lejemb amajim. Valomerájafe lo vadiyáu lejba aretsel kol maine yamajim bel kol ane jalímulainim sahap BAFERET jaljesus baceret belona la borba jafe ejadlevado ejad levado beo vadiyáu ejad levado. Vallejo vadi valerej veine y yau likrato vallakireu vallipol alpanaz vallomer a yau. loani lege morladone yau. Vallomer meja tatiki ata noten jazla amiteni. Jai adonayelo e yesh goyuman laja aserlo levakesh jabe amroayin beishvia eta mamlajabe Etagoi Beata ataomer omer morla e yau.

Valligash el el colan vallomer mataya tempos al shtreya ya elo eloim lejua jaraz veima lejua jaraz ve loan wa moto davar. nulanush na parin parim emapar a ejad binat hurve yasimu ala etzimbez lo yasimu baaniese etapar a ejad ala etsim etzimbez lo asim. Ukraten besemelo besemadona y ya aser ya neba eshu aloim vallan fadabar

Valle creu Valligo de el patan de Duquemishpatan Bajarabotu Barmajimapsh Fojdamaleyem. Bay Kaborat Sorajin Bayidnabuadla alotaminjabe in kolbe y no neve Kasef. Bayomerel Jolam Jesuela y Bayiksu Jola Amelaz Yaush Te que misparshipteibene y ya cofasera yad baradonai el atlemor y Abanim Mithbeaj Besemadonai Bayaste a la que Vaya arojeta epsin, vallenata etapar, vaya se mala Vayomer mil guarba Jadim Majim, vayitzkola o la vea la epsin, vayomersh shnu vayish nu vayomersh alezu vayes alesu. Vayelhua Majim sabis la misbea juega metatea la mile Majim. Vayeiba alotaminjavayegashel yauanavi vayomara donayeloei abraham yitzhak bellisrael, ayon yivada, kiata, eloim, beisrael bejisrael baani yabreja ubidbarja asitietkola de barima el. Aneni adonai aneni beyerdu a mazeki ata adonai a Eloim beata a sebota edlibama joranit. Bati donai adonai batojalita o la beta etzim beta abanim bete a torbeta maya maser batea la lijeja. Bayar cola bayiplual ni en bayomeru adonaiua Eloim adonaiua Eloim. Barujata adonai, Eloin meleja olam, sur cola olamim, sadik be a el haneman, a omerbeoseg, mekayem, shekol de barafemet

Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Cuando formes el censo de los hijos de Israel, de aquellos que han de ser empadronados, y cada uno pagará el rescate de su vida al Eterno cuando fueren empadronados, para que no haya en ellos mortandad al contarlos. Esto es lo que ha de dar todo aquel que fuere incluido entre los empadronados. La mitad de un ciclo, conforme al ciclo de santidad veinte, verá, monedas, son un ciclo. Medio ciclo por ofrenda apartada para el eterno. Todo aquel que fuere incluido entre los empadronados, de edad de 20 años en adelante, dará la ofrenda apartada para el eterno. El rico no aumentará ni el pobre, disminuirá de la mitad de un ciclo, para dar la ofrenda apartada para el eterno a fin de hacer expiación por vuestras almas. Y tomarás el dinero de la expiación de parte de los hijos de Israel, y lo emplearás en el servicio de la tienda de asignación, y servirá a los hijos de Israel como memorial delante del Eterno, para hacer expiación por vuestras almas. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo: Y harás un lavatorio de cobre con su base de cobre para lavarse, y lo colocarás entre la tienda de asignación y el altar, y pondrás agua en él. Y lavarán a Aarón y sus hijos en él sus manos y sus pies. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo: y tú toma para ti de las especias principales. De mirra pura, 500 ciclos y de cinamomo aromático, la mitad de esto, es decir, 250. Y de canela aromática, 250. Y de casia, 500 ciclos, según el ciclo de santidad. Y de aceite de oliva, un in. Y harás de esto el aceite de la santa unción. Ungüento mezclado, obra de perfumista. Aceite de la unción santa será y ungirás con él la tienda de asignación, y el arca del testimonio, y la mesa con todos sus utensilios, y el candelabro con sus utensilios, y el altar del incienso, y el altar del holocausto con todos sus utensilios, y el lavatorio con su base. Así los santificarás, y serán cosas santísimas. Todo el que los tocaré será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los santificarás para que me sirvan como sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo, este aceite de la unción santa, este será para mí por vuestras generaciones. Sobre carne de un hombre cualquiera no deberá ser untado, ni conforme a su composición habéis de hacer otro semejante. Santo es y lo tendréis por santo. Cualquiera que compusiere otro semejante o que pusiere de este sobre persona extraña, al sacerdocio, será segregado de entre su pueblo. Y dijo el Eterno a Moisés: Toma para ti estas especias: estoraco y clavo de olor y gálbano aromático, y dos especias más, e incienso puro. De todo en igual cantidad. Y harás de esto incienso, una mezcla aromática, obra de perfumista, bien mezclada, pura y santa. Y molerás parte de ella pulverizándola, y pondrás de ella delante del testimonio, dentro de la tienda de asignación donde yo me encontraré contigo en tiempo señalado. Cosa santísima será para vosotros. Y conforme a la composición de esta mezcla aromática que harás, no habéis de hacer otra alguna para vuestro uso. Cosa santa la considerarás para el eterno. Cualquiera que hiciere otro semejante para olerlo, será segregado de entre su pueblo. Y el eterno habló a Moisés, diciendo: Mira que yo he llamado por su nombre, he elegido a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Jur, de la tribu de Judá, y le he llenado del espíritu de Dios en cuanto a sabiduría e inteligencia y ciencia para toda clase de obra, para hacer proyectos a fin de ejecutar obras en oro y en plata y en cobre, y para tallar y grabar en piedras y en gastarlas, y para labrar maderas y para trabajar en cualquier clase de obra. Y he aquí que yo he designado juntamente con él a Oliab, hijo de Agisamaj, de la tribu de Dan. Y en el corazón de todo sabio puse ciencia para que haga todo lo que te tengo ordenado. La tienda de asignación, y el arca del testimonio con el propiciatorio que estará sobre ella, y todos los utensilios de la tienda, y la mesa con sus utensilios, y el candelabro puro con todos sus utensilios, y el altar del incienso, y el altar del holocausto con todos sus utensilios, y el lavatorio con su base y las vestiduras para el oficio, y las vestiduras de santidad de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para las funciones sacerdotales, y las vestiduras para el oficio, y las vestiduras de santidad de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para las funciones sacerdotales, y el aceite de la unción, y la mezcla aromática de especias para el santuario, conforme a todo lo que te tengo ordenado, lo han de hacer. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, y tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, Ciertamente guardaréis mis sábados, porque esto es una señal entre mí y vosotros en todas vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifica. Y guardaréis el sábado, porque santidad es para vosotros. El que lo profanare será muerto ciertamente, pues todo aquel que hiciere trabajo alguno en él, esa alma será segregada de entre su pueblo. Seis días se trabajará, pero el día séptimo será sábado de descanso, santidad para el Eterno. Todo aquel que hiciere obra alguna en el día del sábado, será muerto ciertamente. Y los hijos de Israel guardarán el sábado, observándolo en todas sus generaciones, por pacto perpetuo. Entre mí y los hijos de Israel esta es una señal perpetua. Porque en seis días hizo el Eterno los cielos y la tierra, mas en el séptimo día descansó y reposó. Y él dio a Moisés, al acabar de hablar con él en el monte de Sinai, las dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Y vio el pueblo que Moisés tardaba mucho en bajar del monte, y se reunió el pueblo junto a Aarón, y le dijeron, levántate y haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya ocurrido. Y les dijo a Aarón, quitad los aros que hay en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traedmelos. Y se quitó todo el pueblo los aros de oro que tenían en sus orejas, y, los, trajeron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y los fundió en un molde, e hizo un becerro de fundición. Y ellos dijeron, estos son tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y viendo esto a Aarón, edificó un altar delante de él, becerró, e hizo pregonar a Aarón diciendo, fiesta para el eterno será mañana. Y madrugaron al día siguiente y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de paces. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y después se levantaron a jugar, entregarse a la orgía. Y el Eterno habló a Moisés, Ve, desciende, porque se ha corrompido tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto. Se ha apartado pronto del camino que yo les había prescrito. Han hecho para ellos un becerro fundido y se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Estos son tus dioses, oh Israel, que te han hecho subir de la tierra de Egipto. Y dijo el Eterno a Moisés, Yo he observado a este pueblo, y he aquí que es pueblo de dura cerviz. Y ahora déjame para que se encienda mi ira contra ellos, y los consumiré, y yo haré de ti una nación grande. Y suplicó Moisés a la faz del Eterno, su Dios, y dijo, ¿por qué, oh Eterno, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con poder fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, con mala intención los sacó para matarlos en las montañas, y para destruirlos de sobre la faz de la tierra? Vuelve del furor de tu ira, y arrepiéntete de este mal pensamiento contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes por ti mismo juraste, y les dijiste, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra que yo dije, la daré a vuestra descendencia, y ellos la heredarán. Y se arrepintió el Eterno del mal que había dicho que haría a su pueblo. Y Moisés se volvió y bajó del monte, con las dos tablas del testimonio en su mano. Tablas escritas por ambos lados, de la una y de la otra parte estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Y oyó Josué, Yehoshua, la voz del pueblo que gritaba, y dijo a Moisés: Voz de guerra hay en el campamento. Y dijo: No son gritos de vencedores, ni son gritos de vencidos, voz de aflicción oigo yo. Y sucedió que cuando se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés y arrojó de sus manos las tablas, y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, el cual esparció sobre la superficie de las aguas, e hizo que los hijos de Israel las bebiesen. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Y dijo a Aarón, no se encienda la ira de mi Señor. Tú conoces a este pueblo y sabes que es propenso al mal. Y ellos me dijeron, Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Que en cuanto a este Moisés, el varón que nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos qué se haya hecho de él. Y yo les dije, ¿quién tiene oro? Y ellos se lo quitaron y me lo dieron, y yo lo arrojé en el fuego y salió este becerro. Y vio Moisés que la falta del pueblo estaba descubierta, pues la había descubierto Aarón para servir de infamia entre sus contrarios. Y se puso Moisés a la entrada del campamento, y dijo, Quien tema al Eterno, venga conmigo. Y se le reunieron todos los hijos de Leví. Y les dijo, Así dijo el Eterno, Dios de Israel, poned cada cual su espada sobre su muslo y pasad, y volved a pasar de puerta en puerta por entre el campamento y matad, aunque sea cada uno a su hermano, y cada uno a su compañero, y cada uno a su pariente. Y lo hicieron así los hijos de Leví conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Y dijo Moisés, Consagraos hoy al Eterno, cada uno por su mismo hijo, y por su hermano, para que Él os dé hoy su bendición. Y aconteció al día siguiente, que dijo Moisés al pueblo, Vosotros habéis cometido un gran pecado. Y ahora pues, yo subiré a donde está el Eterno, quizá podré conseguir la expiación por vuestro pecado. Y volvió Moisés al Eterno y dijo, Te ruego. Pecó este pueblo gran pecado, e hizo para sí dioses de oro. Y ahora, si perdonares su pecado, está bien, mas si no, bórrame a mí, te lo ruego, de tu libro que has escrito. Y dijo el Eterno a Moisés: Al que haya pecado contra mí, a ese borraré de mi libro. Y ahora ve, conduce al pueblo al lugar del que te dije. He aquí que el ángel del Eterno irá ante ti. Mas en el día de mi visitación, les castigaré por una parte de este pecado. E hirió el Eterno al pueblo por lo que habían hecho con el becerro que hizo a Aarón. Y habló el Eterno a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que hiciste subir de la tierra de Egipto, a la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia se la daré. Él os llevará, a la tierra que mana leche y miel, ya que no subiré en medio de ti porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que yo te consuma en el camino. Y cuando el pueblo oyó esta mala nueva, hizo duelo y ninguno se puso su ornamento sobre sí. Y dijo el Eterno a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo de dura cerviz, si por un momento subiese en medio de ti, te consumiría. Y ahora pues despójate de tu ornamento, pues yo sé lo que he de hacerte a ti. Y los hijos de Israel se despojaron de sus ornamentos desde el monte de Oref. Y Moisés tomó la tienda y la plantó fuera del campamento, lejos del campamento, y la llamó tienda de asignación, y sucedía que todo aquel que requería al Eterno, salía a la tienda de asignación que estaba fuera del campamento. Y era costumbre, siempre que salía Moisés hacia la tienda, que se levantara todo el pueblo, y estuviera en pie cada cual a la entrada de su tienda, y seguían todos con la vista a Moisés, hasta que entraba en la tienda. Y sucedía que cuando entraba Moisés en la tienda, bajaba la columna de nube y permanecía a la entrada de la tienda, mientras, el Eterno, hablaba con Moisés. Y todo el pueblo veía la columna de nube permanecer a la entrada de la tienda. Y se levantaba todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda, y se postraba. Y el Eterno hablaba con Moisés cara a cara, como suele hablar un hombre a su compañero. Y se volvía, Moisés, al campamento. Mas el joven Josué, su ayudante, hijo de Nun, era un muchacho que nunca se apartaba de en medio de la tienda. Y dijo Moisés al Eterno: Mira, tú me dices haz subir a este pueblo, y no me has hecho saber quién es aquel que enviarás conmigo, y con todo me has dicho. Te he conocido y también has hallado gracia a mis ojos. Ahora pues, si es así que he hallado gracia a tus ojos, te ruego me hagas conocer tus caminos y sabré de ti la recompensa de los que hayan gracia a tus ojos. Y considera que esta nación es pueblo tuyo. Y él respondió, yo en persona, te, acompañaré y te daré descanso. Y él le respondió, si no vas a andar con nosotros personalmente, no nos hagas subir de aquí, pues en qué se conocerá que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo? Ciertamente en andar tú con nosotros, y así seremos distinguidos, yo y tu pueblo, más que todos los pueblos que se hallan sobre la superficie de la tierra. Y dijo el Eterno a Moisés. Yo haré también esto que has hablado, puesto que tú has hallado gracia a mis ojos, y yo te he conocido por tu nombre. Y dijo, Moisés, te ruego, muéstrame tu gloria. Y él dijo, yo haré que pase toda mi bondad ante tu vista, y proclamaré el nombre del Eterno delante de ti, para enseñarte cómo implorar mi piedad, y haré merced a quien yo haga merced, y usaré de misericordia con quien yo use de misericordia. Y dijo, además, tú no podrás ver mi rostro, porque el hombre no puede verme y vivir. Y dijo el Eterno, He aquí un lugar junto a mí, y allí te pondrás de pie sobre la peña, y sucederá que mientras va pasando mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo pase. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, mas mi rostro no será visto. Y dijo el Eterno a Moisés, Lábrate para ti dos tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que había sobre las tablas primeras que quebraste. Y estate listo para mañana. Y por la mañana subirás al monte de Sinai y te presentarás delante de mí allí sobre la cumbre del monte. Mas no suba nadie contigo, ni sea visto hombre alguno en todo el monte, ni aun el ganado menor ni el mayor paste en frente a este monte. Y Moisés labró dos tablas de piedra como las primeras, y por la mañana madrugó y subió al monte de Sinai como se lo había ordenado el eterno, llevando en su mano las dos tablas de piedra. Y el Eterno descendió en la nube y se estuvo con él allí, y proclamó, Moisés, el nombre del Eterno. Y pasando el Eterno delante de él, proclamó, Yo, el Eterno, el Eterno, soy un Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benevolencia y verdad, que usa de benevolencia con miles, de generaciones, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, del que se arrepiente, pero que de ningún modo absolverá al culpado que no haga penitencia que visita, revisa, la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y se apresuró Moisés y se inclinó a tierra y se postró. Y dijo, Si yo he hallado gracia a tus ojos, oh Eterno, ande, te lo ruego, la divina presencia del Eterno entre nosotros, puesto que este es un pueblo de dura cerviz. Así perdonarás nuestra iniquidad y nuestro pecado, y nos tendrás por herencia tuya. Y él respondió, He aquí que yo hago un pacto. Ante todo tu pueblo haré una distinción, entre vosotros y los demás pueblos, que hasta ahora no se ha hecho en toda la tierra ni en todas las naciones, y verá todo el pueblo entre el cual estás la obra del Eterno. Observa pues para tu provecho, oh Israel. Lo que te ordeno hoy. He aquí que voy a desterrar de delante de ti al Emóreo y al canáneo y al itreo y al Periceo y al Ibeo y al Jebuseo. Guárdate de hacer pacto con los moradores de la tierra a donde vas a entrar, para que no sean ellos un ardid en medio de ti, sino que derribaréis sus altares y romperéis sus columnas, idólatras, y cortaréis sus árboles sagrados. Porque no has de postrarte ante ningún otro Dios, puesto que el Eterno es celoso de su nombre. Dios celoso es. No vayas a hacer pacto con los habitantes de aquella tierra, no suceda que cuando erraren para con sus dioses y sacrificaren a sus dioses, ellos te convidaren a ti y tú comieres de sus sacrificios, y tomares de sus hijas para tus hijos, y así errarán sus hijas para con sus dioses y harán errar a tus hijos tras los dioses de ellas. Dioses de fundición no harás para ti. Guardarás la fiesta de los ácimos siete días comerás panes ácimos como te he ordenado, en su tiempo señalado, en el mes de Aviv, primavera, porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. Mas a todo, macho, de asno que abre la matriz de su madre, redimirás con cordero, y si no lo redimieres quebrarás su cerviz. Todo primogénito de tus hijos redimirás. Y, cuando vengan al templo en las tres fiestas, ninguno ha de presentarse ante mí con las manos vacías. Seis días trabajarás y en el séptimo descansarás. Aún en época de labranza y de siega descansarás. Celebrarás también la fiesta de las semanas, esto es, la fiesta de la ofrenda de los dos panes de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha, de los productos de la tierra, fiesta de la ofrenda del comienzo de la estación. Tres veces al año se presentarán todos los varones de tu pueblo ante el Señor, el Eterno, Dios de Israel. Ciertamente yo desterraré a las naciones de delante de ti y ensancharé tus términos, y nadie codiciará tu tierra en tanto subas a presentarte ante el Eterno, tu Dios, tres veces al año. No sacrificarás la sangre de mi sacrificio pascual mientras el pan fermentado se halla aún en tu casa, ni se dejará hasta la mañana ninguna parte del sacrificio de la fiesta de Pascua. Lo primero de las primicias de los frutos de tu tierra traerás a la casa del Eterno, tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y dijo el Eterno a Moisés, escribe para ti estas palabras porque según estas palabras, he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con el Eterno cuarenta días y cuarenta noches. Pan no comió y agua no bebió, y escribió sobre las tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Y sucedió que cuando bajó Moisés del monte Sinai con las dos tablas del testimonio, las que estaban en manos de Moisés al bajar del monte, no sabía Moisés que la tec de su rostro despedía rayos de luz, con motivo de haber hablado, Dios, con él. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la tec de su rostro despedía rayos de luz, por lo cual temían acercarse a él. Y les llamó Moisés y se volvieron a él a Aarón y todos los príncipes de la congregación, y Moisés habló con ellos. Y después de esto se acercaron todos los hijos de Israel, y él les prescribió todo lo que el Eterno le había dicho en el monte Sinai. Y cuando Moisés hubo acabado de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y siempre que entraba Moisés, en la tienda, a la presencia del Eterno para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y al salir, refería a los hijos de Israel lo que le había sido ordenado. Y los hijos de Israel miraban el rostro de Moisés, y veían que la tec de su rostro despedía rayos de luz, y, después de haberles hablado, volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba, otra vez, para hablar con él. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del universo, que nos diste, tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Todos dicen amén. Lectura de la Aftara. Un Reyes 18, 1, 18, 39, Sefardim, 18, 20, 18, 39. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Y sucedió que pasados ya muchos días, en el tercer año, vino la palabra del Eterno a Elías, diciendo, Anda, muéstrate a Ab, a Jav, porque daré lluvia sobre la tierra. Y fue Elías para mostrarse a Ab. Y el hambre era grave en Samaria. Y Ab llamó a Abadía, que regía su casa, y Obadía temía mucho al Eterno. Pues cuando Jezabel, y Zebel, exterminaba a los profetas del Eterno, Obadía tomó a cien profetas y los escondió, cincuenta en una cueva y cincuenta en otra, y los sustentó con pan y agua. Y dijo a Abba Obadiah, anda por la tierra a todas las fuentes de aguas y a todos los torrentes. Quizá hallaremos hierba con que mantengamos la vida a los caballos y a los mulos, para que no nos quedemos privados de bestias. Repartieron pues entre sí la tierra para recorrerla. Ab fue solo por un camino y Obadiah fue solo por otro camino. Cuando Obadiah estaba en camino, he aquí que Elías venía a su encuentro. Y aquel le reconoció y cayó sobre su rostro y le dijo, ¿Eres tú, mi señor Elías? Y éste le respondió. Soy yo, anda, di a tu señor, aquí está Elías. Y dijo Abadía, ¿en qué he pecado para que tú quieras entregar a tu siervo en mano de Ab, para que me mate? Tan cierto como existe el eterno, tu Dios, que no hubo nación o reino a donde no haya enviado mi señor a buscarte, y cuando decían no está, exigía juramento a aquel reino o a aquella nación de que no te podían hallar. Y ahora tú dices, anda, di a tu señor, aquí está Elías. Va pues a suceder que cuando me aparte de ti, el Espíritu del Eterno te llevará no sé a dónde, de manera que yendo yo a decírselo a Abi, no pudiéndote él hallar, me matará, y tu siervo teme al Eterno desde su mocedad. Ciertamente le fue contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Eterno, cómo escondí de los profetas del Eterno cien hombres, cincuenta en una cueva y cincuenta en otra, y los sustenté con pan y agua. Y ahora tú me dices: Anda, di a tu Señor. Aquí está Elías. Y él me matará. Pero Elías respondió, Tan cierto como existe el Eterno de las huestes, en cuya presencia siempre estuve, que hoy mismo me he de mostrar a él. Entonces fue y al encuentro de Ab y le dio aviso, y fue a Ab al encuentro de Elías. Y sucedió luego que viendo a Abba Elías le dijo, ¿Eres tú el damnificador de Israel? A lo que respondió, Yo no he damnificado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos del Eterno y haber seguido a los de Alim, Baales. Ahora bien, envía y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, como también a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera, Astarte, los cuales comen a la mesa de Jezabel. Y Ahab envió, mensajeros, a todos los hijos de Israel, y congregó a los profetas en el monte Carmelo. Y llegándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Eterno es el Dios, seguidle. Mas si lo es Baal, entonces seguidle a él. Mas el pueblo no le respondió palabra. Dénsenos pues dos novillos y escojan ellos para sí uno de los novillos, y cortándole en trozos pónganlo sobre la leña, mas no le pongan fuego. Y yo prepararé el otro novillo y le colocaré sobre la leña, mas no le pondré fuego. E invocaréis vosotros en nombre de vuestro Dios, y yo invocaré en nombre del Eterno, y será que el Dios que responda por medio del fuego, este es el que es Dios. A lo cual respondió todo el pueblo. Bien está la cosa. Y dijo Elías a los profetas de Baal, escoged para vosotros uno de los novillos y preparadle primero, porque vosotros sois los más, e invocad en nombre de vuestro Dios, mas no le pongáis fuego al sacrificio. Habiendo ellos tomado el novillo que les entregó Elías, lo prepararon e invocaron en nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni quien respondiese, y ellos saltaban sobre el altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía se burló de ellos Elías, diciendo, Clamad en voz alta, ya que decís que él es Dios, o está conversando o está persiguiendo al enemigo, o está lejos, o quizá está durmiendo y despertará. Y clamaron en alta voz, y según su costumbre se tajaban con espadas y lancetas, hasta chorrear la sangre de ellos. Y aconteció, pasado ya el mediodía, que ellos siguieron profetizando hasta la hora en que se presenta el sacrificio de la tarde. Mas no hubo voz, ni quien respondiese, ni quien atendiese. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y se le acercó todo el pueblo. Enseguida restauró el altar del Eterno, que había sido erigido por el rey Saúl, y que fue derribado, por los adoradores de Baal. Y tomó Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual tuvo revelación del Eterno, que decía, Israel será tu nombre. Con aquellas piedras edificó un altar en nombre del Eterno, e hizo alrededor del altar una zanja con capacidad para contener dos medidas de simiente. Y puso en orden la leña, y cortando en trozos al novillo, lo puso encima de la leña. Y dijo: Llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Y dijo: Hacedlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. Y el agua corría alrededor del altar, y él llenó también de agua la zanja. Y aconteció que habiendo llegado la hora en que se presenta el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se llegó al altar y dijo: Oh eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Hoy mismo se ha conocido que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que por orden tuya he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Eterno, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, el Eterno, eres el Dios, y así harás tornar sus corazones que estaban vueltos hacia atrás. Entonces cayó el fuego del Eterno y consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Y vio todo el pueblo y cayeron sobre sus rostros, diciendo: El Eterno solo es Dios. El Eterno solo es Dios. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sión, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sión en sus hijos. Alégranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David, tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, eterno, escudo de David. Notas explicatorias. Resumen de la parasa. Mosé lleva a cabo un censo en el que recuenta los medios shekel de plata donados por todos los hombres mayores de 20 años. Se le ordena a Mosé que haga un pilón de cobre para el Mishkan, las mujeres donan el metal necesario. Se especifica la fórmula del aceite de unción, y Dios le ordena a Mosé que emplee ese aceite únicamente para el Mishkan, sus vasijas, y para Aarón y sus hijos. Dios escoge a Betzalel y Oliad como maestros artesanos para el Mishkan y sus vasijas. Se le ordena al pueblo judío que cumpla el Shabbat como una señal eterna de que Dios creó el mundo. Mosé recibe las dos tablas de la ley, donde están escritos los diez mandamientos. La multitud que se mezcló al salir de Egipto con el pueblo judío, aterrada ante la aparente demora de Mosé en retornar, fuerza a Aarón a que construya un becerro de oro al que puedan adorar. Aarón trata de demorarlos. Dios le dice a Mosé que regrese al pueblo inmediatamente, amenazando con destruir a todo el pueblo y formar una nueva nación a partir de Mosé. Cuando Mosé ve que esa parte del pueblo practica idolatría, enseguida rompe las tablas y destruye el becerro de oro. Los hijos de Levi se ofrecen como voluntarios para castigar a los transgresores, ejecutando a 3.000 hombres. Mosé asciende a la montaña para implorarle que perdone al pueblo, y Dios acepta su rezo. Mosé establece el Mishkan y entonces retorna la nube de gloria de Dios. Mosé le pide a Dios que le muestre las reglas con las cuales él conduce al mundo, pero su pedido es complacido solo en forma parcial. Dios le dice a Mosé que haga tablas nuevas, y le revela el texto de los rezos que invocarán su misericordia. Se prohíben la idolatría, los matrimonios mixtos, y la combinación de leche y carne. Se enseñan las leyes de Pesaj, el primogénito, los primeros frutos, Shabbat, Shavuot y Sukot. Cuando Mose desciende con el segundo par de tablas, su cara se ilumina como resultado del contacto con lo divino. Comentario a la parasa. Mose le dijo a Asem: Muéstrame tu gloria. Asem le dijo: verás mi espalda, pero mi rostro no puede ser visto. 33, 18, 23. ¿Alguna vez condujo su auto por una ruta desierta, en una noche nublada, y apagó las luces? No lo haga más de un segundo, porque es como conducir hacia la nada. Es sorprendente cómo esos dos finos rayos de luz nos permiten conducir por una tortuosa ruta desierta, hasta en las noches más oscuras. Uno a veces se pregunta, ¿por qué no harán las rutas derechas? Este mundo es como la noche. El mundo venidero es como el día. A la noche uno ve solamente si enciende las luces, pero en ese caso la visión se limita a lo que iluminan los faros. Es una visión local. Sin embargo, de día, uno puede ver toda la escena. A la luz del día se entiende por qué la ruta tiene tantas vueltas y tantos giros. Por qué a veces sube, y otras, baja. Por aquí una montaña, por allá un precipicio. En este mundo, la persona ve a través de un vidrio. Percibe unos cuantos vistazos de la realidad, meros flases del modo en el que rige la creación el amo del universo. El resto es noche. Contando con solamente unos pocos capítulos de la historia mundial a nuestra disposición, no se puede visualizar toda la existencia, de dónde viene y hacia dónde va. Por eso el mundo es como la noche. En el mundo venidero, todo se vuelve claro como el día. La distancia nos proporciona perspectiva y entendimiento. Somos capaces de comprender las razones por las cuales asem hace lo que hace, por qué el camino tenía que hacer esta curva, por qué tuvimos que girar hacia el otro lado. Eso es precisamente lo que le dijo a cuando dijo, mi rostro no puede ser visto. En este mundo no se puede ver el rostro de asem, vale decir, el control directo que asem ejerce sobre el mundo, pero su espalda, las huellas reveladoras en la nieve de la historia sí se pueden ver si tan solo vamos con los faros encendidos. Rabbi Simpson, Rafael Irsch, Rabbi Hanan Uaseruman, Moser Derech, Rabbi Rabbi Niman, Rabbi Meir Chagash. Y las tablas son la obra de Dios, y la escritura, la escritura de Dios 32, 16. La próxima vez que vayas a la sinagoga, fíjate en los diez mandamientos que están encima del arca. Las partes superiores de las dos tablas son de forma arqueada. ¿Por qué los diez mandamientos tienen esa forma? El Talmud describe las tablas como cubos. No hay una sola fuente clásica judía que describa las tablas en la forma con que las conocemos hoy en día. ¿De dónde provino esta forma? Y otra pregunta más, si los hijos de Israel ya habían oído los diez mandamientos, ¿para qué hacía falta que esos mandamientos se inscribieran en tablas? ¿Acaso no bastaba con la imponente experiencia de oír hablar a Sema? Cuando se inscribieron los diez mandamientos en las tablas, también se inscribieron en los corazones del pueblo judío, para la eternidad. Inscritos en piedra. Inscritos en la tabla del corazón. La escritura era la escritura de Dios, quien los inscribió en forma indeleble en el corazón del pueblo judío por toda la eternidad. Fijémonos nuevamente en los diez mandamientos que hay sobre el arca. La forma arqueada simboliza la forma del corazón, el corazón del pueblo judío, en la que se mantuvieron inscriptos durante cerca de 3.000 años. Esfate Meten en Mayana Sheltora, Rabbi Mose Shapiro. Cuando los hijos de Israel vieron el rostro de Mose, que el rostro de Mose se había vuelto radiante, Mose se volvió a colocar la máscara en el rostro, hasta que vino a hablar con el 34-33. Mose se puso una máscara para evitarle al pueblo judío el bochorno de no poder mirarlo. Antes del pecado del becerro de oro, la Torá dice, la apariencia de la gloria de Asem era como un fuego que consumía ante los ojos de los hijos de Israel. Tras el pecado del becerro de oro, ni siquiera podían mirar al profeta de Asem, Mose. Tal es el poder del mal. Al transgredir la voluntad de Asem, estamos embarrando las ventanas de nuestra alma, de modo que no puede entrar la luz. Nos tenemos que poner ante ojos espirituales, porque nuestras almas ya no son capaces de tolerar la luz. Rasi, B. Hermose, Arts Y el séptimo día, un Shabbat de Shabbatok 31, 15. Existen dos clases de descanso. La primera clase de descanso es el descanso del cansancio, la oportunidad de recargar pilas, para poder luego sentir trabajando. Porque no hay persona que pueda trabajar indefinidamente. Todo el mundo necesita un descanso. La segunda clase de descanso es la que llega con el final de un proyecto. El último toque a una pintura. La última oración de una novela. El último ladrillo de una casa recién construida. Entonces, uno da un paso atrás y contempla su obra. Siente la satisfacción de la obra cumplida. Listo. Terminado. Llegó el momento de descansar y disfrutar de los frutos de nuestra labor. Seis días trabajarás y harás todo tu trabajo. ¿Cómo se puede hacer todo el trabajo en seis días? ¿Uno puede construir una casa entera en seis días? La Torah nos enseña que cuando llega el Shabbat, aunque estemos a mitad de un proyecto, tenemos que considerarlo como un trabajo completo. En otras palabras, en Shabbat, debemos imaginarnos sintiendo el descanso y la satisfacción que llega con la finalización de un trabajo bien hecho, no un mera interrupción. En cierto sentido, eso es lo que hizo Asem cuando el mundo tenía seis días de vida. Él contempló la creación y vio que estaba completa. Se había completado el más grande proyecto de construcción que jamás se hizo. Los cielos y la tierra. Nuestro descanso en Shabbat es en conmemoración de aquel descanso. Esa es la diferencia esencial que existe entre nuestro Shabbat y el concepto secular de un día de descanso. La idea secular de un día de descanso es una interrupción, para que uno pueda regresar a la semana revitalizado y descansado. Es solamente una interrupción. Por el contrario, el Shabbat no consiste únicamente de apretar el botón de pausa de la vida. Es la creación de una sensación de que en nuestra vida está todo completo. No queda nada por hacer, salvo sentarse cómodamente a disfrutar de los frutos de nuestra labor. Ravish Lomo Yosef Zevin en el Torah Ul Moadim. 30, 12. Kittis venei yisrael lizkudei ben benad nuish kofer nafso ladonai bifkototam velo cuando formes el censo de los hijos de Israel, de aquellos que han de ser empadronados, y cada uno pagará el rescate de su vida al eterno cuando fueren empadronados, para que no haya en ellos mortandad al contarlos. Al contarlos Dios ordenó no contar a las personas directamente, por causa del mal de ojo, allí Nará, lo que causa enfermedades y mortandad. De acuerdos a varias opiniones, los israelitas fueron atacados de peste y murieron 70.000 hombres después de haber sido contados por el rey David, 2 Samuel 24. 15. Rambán opina de una manera diferente. El rey Saúl los contó por medio de corderos, 1 Samuel 25. 4. 30. 13. Trumaladonai. Esto es lo que ha de dar todo aquel que fuere incluido entre los empadronados. La mitad de un ciclo, conforme al ciclo de santidad veinte guerra, monedas, son un ciclo. Medio ciclo por ofrenda apartada para el eterno. La mitad de un ciclo, el medio ciclo de plata que cada uno pagaba, inclusive los sacerdotes, con el fin de ser contados, servía para los gastos de reparación del templo y para los sacrificios por el perdón del pueblo. El plazo para pagar era desde el día L al 15 del mes de Adar. Esta costumbre continuó hasta nuestros días, empleándose el dinero para los que estudian la Torah y en beneficio del que den Calle Medle Israel. 30, 35, Bea Y harás de esto incienso, una mezcla aromática, obra de perfumista, bien mezclada, pura y santa. Incienso el que incienso. Estaba compuesto, según el Talmud, de once especies mezcladas que se quemaban sobre el altar de oro que estaba en el interior del tabernáculo y más tarde en el templo de Jerusalén, dos veces al día, por la mañana y por la tarde. En Yom Kippur, Día del Perdón, solamente el sumo sacerdote quemaba incienso en el lugar santísimo, sobre un incensario que contenía brasas encendidas, y no sobre el altar, tamid. 6. Tos. El ketoret hacía perdonar los pecados de la maledicencia, Yomá 44. Aarón hizo perdonar el pecado de los israelitas en la plaga que causó la muerte a 14700 personas, poniendo el ketoret encendido entre los vivos y los muertos, Num 17 L2. Para hacer el servicio del ketoret en el tabernáculo o en el templo, se daba preferencia a los nuevos sacerdotes que aún no lo habían hecho, puesto que según la creencia, la ofrenda del incienso causaba prosperidad. El olor del Ketoret era tan fuerte que se sentía a larga distancia, lo que hacía penetrar en el alma el temor de Dios, pues era un olor divino, guía de los descarriados. 31, 2, Re Caratibes en Betzalel Ben Uri Ben Ur le maté Yehuda. Mira que yo he llamado por su nombre, he elegido, a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Betzalel. Betzalel, ep, a la sombra bajo la protección de Dios, Salmo 91, 1. Similar al Acadio y Bel, a la sombra de Bel, y Nabu, a la sombra de Nabu, y similares, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Un experto en metalurgia, cantería, y la talla en madera. Moisés nombró a Bezalel como jefe de los artesanos que trabajaban tanto en la construcción del tabernáculo y su equipo y en el diseño de las vestiduras de los sacerdotes. Éxodo 31. 1, 11. 36, 39. Fue asistido por Aoyab hijo de Aisamac la tribu de Dan, que era un experto artesano y bordador. 31, 6. 35. 34, 35. 31, 14. Ush martemetasabad shilahem Yumat kikolao y guardaréis el sábado, porque santidad es para vosotros. El que lo profanare será muerto ciertamente, pues todo aquel que hiciere trabajo alguno en él, esa alma será segregada de entre su pueblo. Santidad para vosotros la santificación del día de sábado es una ley propia del pueblo israelita, por la cual lleva una responsabilidad particular. Pues esta es una señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones. Versículo 13. Una ley de confianza y de amor que Dios nos concedió con su gracia divina. Santificando en el sábado la séptima parte de su vida semanal, el israelita proclama a Dios como creador y reconoce su obra. La profanación pública y premeditada del sábado merece la pena de muerte, verso 14, pues esta profanación es en cierto modo la negación de Dios como creador del mundo. La santidad del sábado fue reconocida por jefes religiosos de otras creencias. Martín Lutero escribe, la naturaleza exige que las personas y los animales descansen un día por semana. Pero el que desea hacer de este día de reposo una ley positiva, una obra de Dios, debe adoptar el sábado y no el domingo, pues es el sábado el que fue prescrito en la Biblia, y no el domingo. Lutero, Teiri, 643. 32, 4. Y él los tomó de sus manos y los fundió en un molde, e hizo un becerro de fundición. Y ellos dijeron, estos son tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Te hicieron subir de la tierra de Egipto. Quienes así hablaron fueron la mezcla de gente llamada Erez Rath que se unieron a los hijos de Israel desde Egipto, ya que anteriormente adoraban al bueriatis. 32, 5. a vayikra Bayikra vayomar bayomar y Mahar. Y viendo esto a Aarón, edificó un altar delante de él, becerró, e hizo pregonar a Aarón diciendo: Fiesta para el Eterno será mañana. Fiesta para el Eterno será mañana. Aarón no estaba de acuerdo con todo esto, pero tuvo miedo de la multitud. Prueba de ello es que, queriendo ganar tiempo, exclamó: Fiesta para el Eterno será mañana. Suponiendo que Moisés regresaría a más tardar al día siguiente. 32, 19. Vallejica acercará Bayar et ejerunejolod vallecaraz Mose Bayash Lejmillad, etalujod valleza, o y sucedió que cuando se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés y arrojó de sus manos las tablas, y las quebró al pie del monte. El becerro y las danzas, no todos los que salieron de Egipto y siguieron a Moisés en el desierto, lo hicieron por estar compenetrados con los principios del judaísmo. Para estos, denominados Erefraz, mezcla de gente, la salida de Egipto y la entrega de la Torah fueron considerados como los actos mágicos de un gran hechicero, Moisés les parecía que el judaísmo dependía solamente de Moisés, y no veían al Dios Todopoderoso. Por esto, cuando Moisés subió al monte de Sinai y tardó en regresar, perdieron la esperanza y sintieron la necesidad de otra fuerza mágica que habría de guiar al pueblo. Esa es la razón de que hicieran el becerro de oro, el cual era una transposición del buey apis, animal sagrado para los egipcios. Al bajar Moisés del monte de Sinai rompió las tablas de la ley, pues vio que el pueblo no era digno aún de aceptar su contenido, hasta que llegase al grado de comprender que la unión con el verdadero Dios no nace de influencias mágicas, fórmulas místicas, talismanes, danzas orgiásticas, estados de trance, etc. Como lo cree todavía la gente mediocre, y sí con el perfeccionamiento interior y con el cumplimiento de los mandatos divinos. 32, 29. Y dijo Moisés, consagraos hoy al Eterno, cada uno por su mismo hijo, y por su hermano, para que él os dé hoy su bendición. Por su mismo hijo y por su hermano en esta oportunidad, fueron consagrados los levitas para hacer el servicio sagrado del tabernáculo, en lugar de los primogénitos, pues estos se habían profanado adorando el becerro de oro. 32, 34 alejem Y ahora ve, conduce al pueblo al lugar del que te dije. He aquí que el ángel del Eterno irá ante ti. Mas en el día de mi visitación, les castigaré por una parte de este pecado. El ángel del Eterno irá delante de ti. Ver capítulo 23. 20. He aquí que yo envío a un ángel ante ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. 32, 35 Valligo Fadonai a Malasera su etaje la serás a Aarón. E hirió el Eterno al pueblo por lo que habían hecho con el becerro que hizo a Aarón. El becerro que hizo a Aarón, en opinión de los Jahamim sabios de la ley, el pecado del pueblo israelita con el becerro de oro no fue lo que se llama idolatría, según se entiende a primera vista. Israel tenía todavía presente a sus ojos la revelación de Sinai y no podía olvidarla tan pronto. Las palabras de Aarón: Fiesta Solemne será para el Eterno mañana 32. 5. Confirman la idea de que el pueblo creía en el eterno Dios, pero su fe, Emuna, no estaba preparada para concebir la omnipresencia divina, aparentemente invisible, y necesitaba de algún símbolo que sirviese de intermediario o representante de Dios. Lo más próximo a su mente era el becerro, imagen del buey apis adorado por Egipto, de dónde venían. 33. 18. Bayomar arenina et bodeja. Y dijo, Moisés. Te ruego, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria, Moisés pide a Dios que le muestre su gloria. Él quería ver a Dios, comprenderlo, conocer sus secretos, y Dios le responde, no podrás ver mi rostro, porque el hombre no puede verme y vivir, puedes verme por la espalda, pero mi faz no se hará ver. De este hecho se comprende que no se puede llegar a Dios por el frente, esto es, concebirlo y comprenderlo directamente, pero podemos llegar a Él por la espalda, lo que quiere decir, por las causas y consecuencias. Cuando estudiamos el mundo, la naturaleza, y nos compenetramos de su sentido, llegamos a Dios, y esto es lo que él quiso decir a Moisés. Mientras seas un ser finito, mortal, limitado y unido a la materia, podrás ver mis obras, pero no a mí mismo. 34, 6. Vaya Adonai al panaz Adonai el rajum bejanun bemet. Y pasando el eterno delante de él, proclamó. Yo, el Eterno, el Eterno, soy un Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benevolencia y verdad, y pasando el Eterno el sexto y el séptimo versículos de esta página contienen los trece atributos, es esremidot, de Dios, los cuales se convirtieron en una de las principales oraciones de nuestra liturgia. En el Talmud está escrito que Dios dijo a Moisés, siempre que Israel implore mi perdón, que mencione estas trece cualidades mías. El rabí Yehuda añade, Dios ha hecho una alianza para que esta plegaria no sea en vano, solamente cuando Israel la reza en ayunas Rasí y Rosasana 17. Los trece atributos constituyen la base del concepto judío sobre la divinidad. He aquí una breve explicación de ellos. 1, 2, Adonai Adonai. La repetición del nombre del Eterno aquí significa que él es misericordioso con cualquier persona acerca de sus pecados y con el pecador arrepentido. 3. El Dios poderoso que obra con sus sabios dictados. 4. Rajun. Misericordioso como un padre para con sus hijos, previniéndoles para que no caigan. 5. Hanum. Benevolente y que ayuda a los caídos que no pueden regenerarse por sí mismos. 6. Erej. Apayen. Paciente, y espera a que el pecador se arrepienta. 7. raf Gesed. Lleno de merced con la persona correcta y también con la incorrecta. 8. Emet. Verdadero y recto en sus promesas. 9. Nocher Gesed al -Afim. Bondadoso y misericordioso, considera los méritos de los padres en los hijos, al menos por dos mil generaciones. Diez. No sea bon, perdona los pecados cometidos con premeditación. Once. Bafesa, perdona las ofensas y pecados cometidos con espíritu de rebeldía. Doce. Bejatará, olvida los pecados cometidos involuntariamente. Trece. Benaque, absuelve al penitente. 34, 22, Behaga Asif Celebrarás también la fiesta de las semanas, esto es, la fiesta de la ofrenda de los dos panes de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha, de los productos de la tierra, fiesta de la ofrenda del comienzo de la estación. La fiesta de las semanas, he aquí lo que el filósofo dice al respecto de las fiestas judías, en el libro del Kuzari, famosa obra filosófica del Rabí Yehuda Alevi. Yo medité sobre vuestra situación y vi que Dios usó de medios excepcionales para vuestra continuidad como israelitas. El sábado y las fiestas constituyen una de las causas principales de vuestra duración y de vuestra continuidad. Estas fiestas fueron instituidas por Dios, y se basan sobre fuertes motivos, como el recuerdo de la salida de Egipto, la revelación, etc. Que son acontecimientos divinos. Sin estas épocas, ninguno de vosotros usaría una vestimenta mejor en las fiestas que os ligan al recuerdo de Dios y de su ley, por causa de la comprensión de vuestro espíritu y de vuestro sufrimiento en el exilio. Los preceptos indicados para estos días están bien calculados, a fin de que la alegría sagrada no se perturbe con juegos, placeres e indolencia, que son cosas que pueden relajar vuestros rezos en las horas determinadas. Cuzarí 3, 9, 10, 11. 34, 35. Y los hijos de Israel miraban el rostro de Moisés, y veían que la tec de su rostro despedía rayos de luz, y, después de haberles hablado, volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba, otra vez, para hablar con él. Su rostro despedía rayos de luz. La versión latina de la Biblia o Vulgata tradujo estas palabras así. La faz de Moisés proyectaba cuernos de luz, esto porque la palabra hebrea Keren significa a la vez cuerno y rayo, además de brillo, fuerza, poder, gloria, trompeta, rincón, y varias otras. Ello dio lugar a que Miguel Ángel representase a Moisés, en su famosa estatua, con dos cuernos que salen de su cabeza, lo que se puede considerar un grave error, ya que la Vulgata se refiere a cuernos de luz. Además, estos rayos luminosos resplandecían en el rostro de Moisés y no en su cabeza. Comentarios a la haftará. Un Melahim 18 1-39. Inmediatamente antes de que se toque el shofar en Yom Kippur, finalizando así 25 horas de rezo y de ayuno, repetimos siete veces las últimas palabras de la Aftara de esta semana. Asem. Él es el Dios. El Naví había desafiado a los profetas idólatras de Baal a una demostración pública de que quién era el verdadero Dios, y quién era el fraude. Cuando ocurrió un milagro e Israel vio la verdad, gritaron todos al unísono: Asen, Él es el Dios. De la misma manera en que la parasa de esta semana describe a Israel al borde de la idolatría, la Haftará también nos cuenta de uno de los peores reyes que tuvo Israel, Ajaf. Su reina, Isabel, era una no judía que adoró ídolos, asesinó a profetas santos y llenó el palacio de ídolos. A pesar del peligro que corría su vida, Eliau triunfó en su desafío a Jafe e Isabel. La culminación de su victoria fue en el Monte Carmel, donde se hizo evidente a todo Israel quién era el verdadero Dios. ¿Cuánto tiempo danzarás entre las dos opiniones? Si Asem es el Dios, seguidlo. Y si es el Baal, seguidlo. 18, 21. Cuando Mose Rabenu bajaba del monte Sinaí, con las tablas, y los hijos de Israel estaban muy ocupados haciendo el becerro de oro, Joshua trató de consolarlo, diciendo: El sonido de la batalla está en el campamento. Eso significaba que no todo Israel había sido infectado por la idolatría. Seguía habiendo una batalla entre los adoradores del becerro de oro y los que le eran fieles a Asem. Mose le respondió que era, no un sonido que gritaba fuerza, ni un sonido que gritaba debilidad. No oigo nada de resolución ni en los idólatras, ni en los que le son fieles a Asem. En la verdadera batalla, un grupo vence al otro. Parecería que hasta los que no adoraban al ídolo adoptaban una postura de tolerancia, de neutralidad. Estaban abiertos a ambas opiniones. Ese era el sonido que gritaba debilidad. Nada más que una voz, la voz de la pacificación, privada de acción y de ansias por mejorar la situación. En la lucha contra la idolatría, cualquiera fuese el ídolo de que se trate, únicamente deberá oírse el sonido de la fuerza, porque entonces será imposible danzar entre ambas opiniones. Dvara Melaja. Canciones que cantamos en la mesa de Shabbat. Atkinu Seudata, Melabe Malka prepararé el banquete, que escolta a la reina. Esta es la comida del santo rey David y Seudata David Malka Kadisa. El rey David le pidió a Asen que le revelara cuánto tiempo habría de vivir. Cuando se le informó que hay un decreto divino que impide darle conocer al hombre cuando ha de morir, David pidió saber por lo menos el día de la semana en que habría de perecer. Asen le reveló que fallecería un Shabbat. Cada vez que el Shabbat llegaba a su fin, y David se daba cuenta de que tenía al menos otra semana por vivir, celebraba un gran banquete. La comida que comemos después del Shabbat a fin de acompañar a la reina Shabbat en su camino de salida, se identifica en forma especial con el rey David, para quien tenía tanta significatividad promesas de Asen. 18:36 36, Valle y Baal y Ashel y Yahuana Viva Yomar Adonai y Abraham Yitzhak Bell Israel Ayon y Ata Elohim Bell Israel Baan y de Barimael. Y aconteció que habiendo llegado la hora en que se presenta el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se llegó al altar y dijo, Oh eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Hoy mismo se ha conocido que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que por orden tuya he hecho todas estas cosas. Escrito y recopilado por Rabino Yaakov Faser Sinclair de la organización Orso Mayach de Israel y Monsei. Editado por el Morel Iyau Bayona. Director de Shalom berdim Monsei, New York. Correos. eliyaubayona.com copyright, copyright Shalom Averdim Org, Monsei 10952, New York. Comentarios. Nuestra sección de comentarios está destinada a respuestas significativas y debates de una manera civilizada.